Hola amigos, de nuevo con ustedes en este reportaje que ustedes esperan semana tras semana, como es el silencio de un pueblo. Hoy estamos en el Valle de Líbana, Ayuntamiento de Camaleño, y nos dirigimos a un bonito pueblo que está bajo las rocas de Picos de Europa, a este pueblo, a Brez. No sé con las personas que nos vamos a encontrar. Tengo un conocido aquí en la zona de Camaleño, un amigo hace muchos años, que es un artesano de la madera, su nombre es Tete, que es el que me ha organizado un poquitito el diseño de este pueblo. Así que no vamos a perder tiempo, son primeras horas de la tarde después de comer, creo que nos están esperando un par de personas ya de cierta edad, nativos de este pueblo, de Brez, y que sean ellos que nos informen y nos documenten este reportaje. Así que sin más, sin pérdida de tiempo, nos vamos hacia arriba. Bueno, pues dije que tenía un amigo en esta zona, que es el que me ha proporcionado los contactos con el pueblo de Brez, y él no es otro que Tete, lo tenemos aquí. Tete, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El pueblo que tenemos de fondo ya muy cerquita de Brez, ¿no? Muy cerquita de Brez. ¿Cómo se llama ese pueblo? Tanarrio. Tanarrio. Pueden ver arriba las montañas ya de Picos de Europa, la niebla muy metida. Sí, hoy no se ve bien arriba los picos a... El Gisu y Cámara, el collado de Cámara, que pega con Áliva. Oye, entre Brez y Tanarrio son bonitos los dos pueblos. Bueno, los dos son muy de montaña, ¿no? Muy de montaña los dos. Y Brez tiene la fama de... Bueno, la fama no, que fue. Rompieron una peña muy grande hace muchísimos años. Una piedra que caía encima del pueblo y le rompieron y quedó allí todo... Sí, es muy guapo Brez, tiene muy buenas vistas. Pues nada, ahí tenemos un par de veteranos esperándonos, ¿no? Sí, Juan Manuel y Piano, el cartero de Brez, sí, buena gente. Pues no vamos a perder tiempo, vamos a seguir hacia arriba. Luego cuando lleguemos al pueblo igual también cogemos una imagen de él, ¿no? Muy bien, sí, antes de llegar. Muy bien, sí, sí, ahí cogemos, sí. Muy buenas, Tomás. Me gustaría que sacarías una imagen de todos estos pueblos que hay aquí sin llegar a Brez. Tienes aquí abajo Camaleño... Camaleño es este que tenemos abajo, el primero, el Camaleño, ¿no? De abajo de todo, sí. Este primero. Este que se ve poquitín de Camaleño. Sí. Después la flecha, la avión flecha, hasta ahí. Espera, espera. Vete claro. Despacito, Tete, la flecha es este que tenemos, el siguiente. Aquel pueblo que se ve bien, la flecha. Sí, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Y Bodia, un pueblín que está ahí arriba metido, debajo de la Viorna, que de atrás está Maredes, Vega de Líbano. Bueno, estoy cogiendo la Viorna, impresionante, ¿eh? Impresionante, una vista muy guapa tiene la Viorna, sí. Y de atrás, donde aquí os pino, está donde la niebla, o sea, la niebla ya de pa poblaciones, está en esos pinos Santo Toribio. Y se ve Caecho, Lameo y un poquitín de Potes. Y ya al momento llegamos hasta Brez, llegamos a Brez a ver a esta gente. Pues vamos a llegar a Brez, porque esta gente nos está esperando, Tete, y aquí el paisaje, cada metro que andas es impresionante de bonito. Hoy un muy guapo día. No vamos a llegar nunca si seguimos cogiendo imágenes. Venga, nos vamos para arriba. Venga, ¿vale? Hasta luego. Bueno, pues estamos llegando a Brez, lo tenemos de fondo. Tete, yo creo que no vamos a llegar donde estos dos veteranos que nos están esperando y vamos a hacer el reportaje con paisajes. Sí, esto sí. Es impresionante, ¿eh? Hay que llegar para allá a Brez. Ahí tenemos a Brez y arriba la cuesta Táranos y ya tenemos que llegar a donde ellos que estarán por ahí esperándonos. Pero, ¿dónde está situado este pueblo? Es una maravilla, ¿eh? Y muy guapas vistas tiene. Muy guapas vistas tiene, sí. Ahí tenemos el pueblo de Brez, la cuesta Tárano. La cuesta Tárano, esa de allá arriba. Donde la peña. Sí, encima de esa peña, la cuesta Tárano, ahí hay una nave con ganado, camachos de Brez. Y bueno, hoy está la niebla metida un poquitín. Qué maravilla. Pues sí, hoy está guapo día para andar. ¿Vosotros los lebaniegos sabéis que vivís en el paraíso, lo sabéis? Bueno, aquí se muere todo el mundo. Aquí se muere todo el mundo, igual que en todos los sitios. Pero vivís en el paraíso, de verdad. No, muy guapo esto. Bueno, pues ya estamos en Brez. Aquí tenemos las primeras casas, las más bajas del pueblo. Y aquí tenemos otro grupo, que es la parte alta, la más alta del pueblo. Vamos a ver estos amigos que nos ha buscado Tete, en qué lugar se encuentran.
Nada, y mientras Tete va en busca de estos dos contactos, voy a tomar una imagen de alguna de las calles de este pueblo. Ahí tenemos un caserón impresionante. Y ya tenemos ahí a Tete llamando a una de las personas que nos va a acompañar. Tete, te he visto llamar en una casa de uno de los contactos. ¿No está? ¿Qué es lo que pasa? Están juntos arriba, en el pueblo arriba. O sea que ya se han reunido los dos. Fácilmente que sí, que ya están ahí juntos. ¿Y nos están esperando en la parte alta? Sí, donde la iglesia. Pues venga, vamos para allá. Vamos para allá, sí. Bueno, pues aquí tenemos a Tete ya encaminándose hacia la parte alta, buscando a estos dos veteranos que nos están esperando. El pueblo no es muy grande, creo que los encontremos pronto. Aquí tenemos una casa típica del siglo pasado, de adobe, setos y barro. Aquí tenemos en la parte alta del pueblo una casa impresionante, casa montañesa, preciosa. Aquí tenemos dos vecinos. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos buscando a Juan Manuel, creo que se llama, una persona con la que hemos quedado para hacer este reportaje. ¿Lo habéis visto? Pues sí, se ha pasado por aquí hace un momento. Yo creo que estará esperando allá arriba en donde la iglesia. Pues muy bien, pues nos vamos a entrar a la iglesia. Muchas gracias. A ver, de nada. Bueno, nos está costando un poco encontrarlos, pero estas cosas son las que luego merecen la pena. Bueno, pues podemos observar la construcción de este pueblo, que está en plena roca. Aquí tenemos las rocas, muretes de hormigón debajo para soportarlas. Plena roca. Y mientras aparecen nuestros amigos, pues nada, vamos a seguir tomando imágenes de este bonito pueblo. Otra corralada. Estamos viendo que lo tienen muy florido. Aquí pueden estar observando todos los rincones del pueblo de Brez, de Ayuntamiento de Camaleño. Ahí tenemos un pequeño gato, una cría de gato que posiblemente ha nacido en esta casa abandonada. Aquí tenemos otro tipo de construcción que solamente es en seto. El seto se pinchaban unos palos en el suelo de avellano y luego se iban tejiendo otros a través de esos pinados. Y ahí lo tenemos. Esto es una construcción de seto. La clásica parra de todas las casonas solariegas. Y un pueblo muy solitario. Apenas nos hemos encontrado un par de personas. Y ya saliendo del pueblo, en la parte más alta, tenemos aquí una pequeña edificación. Y lo que me hace sospechar que es la espadaña de la iglesia, lo que tenemos al fondo. Bueno, pues aquí tenemos una vista ya desde la parte más alta del pueblo. Luego cogeré la ermita que la tenemos detrás. Y aquí tenemos una pequeña socarreña o cobertizo
lugar donde se guarda la leña para que esté seca en los meses del invierno. Desde aquí tenemos unas vistas impresionantes. Ahí de fondo tenemos los llanos, la carretera que sube hacia Fuente D. Y aquí ya muy cerca de las rocas de la montaña, tenemos esta pequeña ermita, que ahora cuando lleguen estos dos veteranos que llevamos media tarde buscándolos por el pueblo, nos contarán algo más de ella. Y aquí, para que se hagan una idea, tenemos de frente los tejados del pueblo de Brez, los más altos, y de fondo la Biorna. Este picacho que está sobre arriba de Potes, más arriba del monasterio de Santo Toribio de Líbana, ahí lo tenemos. Bueno, pues por fin, estos dos veteranos aparecen, Juan Manuel y Piano, ahí los tenemos. No sé dónde habían ido, ahora nos contarán. Vemos que vienen muy bien acompañados de este perro de carea lebaniego, este perro tan bonito, que cuida también del ganado, y vienen además acompañados de una niña. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, que... ¿Os estabais escondiendo? Que venimos ahí de ver las ovejas. Que... Pero vamos a ver, Tete el de Camaleños había llamado que veníamos. Sí, y pero el... no nos había dicho hora fija, digo. Ah, que nos dijo la hora. Claro, claro. Madre mía, las cuestas que tiene el pueblo, ¿eh? Sí, sí. Así que estaréis en forma los dos. Sí. A ver, a la izquierda, Juan Manuel, ¿no? Sí. Juan Manuel, y a la derecha, Piano. Piano. Y en el centro, esta niña tan bonita, tan bonita. Dile cómo te llamas. Candela. Candela. ¿Y eres familia de estos señores? Sí. ¿De quién? ¿De quién, de quién? De ti. ¿De Juan Manuel? ¿Qué eres de él? ¿Nieta? Nieta. Nieta. ¿Eres de este pueblo o has venido hoy? No, soy de este pueblo. ¿Vives aquí todos los días? Sí. ¿Sí? Juan Manuel, ¿es cierto? Sí, sí. Esta aquí vive. Pero es de los pocos pueblos donde hay algún niño, ¿no? Pues según ella, aquí están ella y dos hermanos más, que son mellizos. Pues ella, vamos... ella 7 años, los dos hermanos 14. Pues vamos a empezar la conversación por ahí. Y hay otros dos niños más. Vamos a empezar la conversación. Uno ya tiene 20 años y otro tendrá 9 o por ahí. Pero Juan Manuel, que será de los pocos pueblos de Líbana donde nace un niño, sigue y sigue. Sí, sí, pues estos porque aquí... se van. Sí, normalmente quedan pocos. Juan Manuel, vamos a empezar por ahí. Cuéntame de tu niñez este pueblo. Pues cuando iba yo a la escuela seríamos, igual íbamos 20, 20... 24, por ahí. ¿Tiene escuela o teníais que ir hasta otro barrio? No, no, teníamos escuela, escuela. Aquí. Teníamos aquí la escuela. ¿Y solamente ibais los de Brez? Los de Brez. Íbamos, era mixta la escuela. Sí. Era, ya te digo, era mixta. ¿Y entre niños y niñas, veintitantos? Veintitantos, sí. Madre mía. Y cuando se cerró, que hará ya, no sé, igual hace ya 30 años o más, quedaban dos nada más. Entonces los llevaron a la concentración a Potes. Oye, ¿y ahora mismo qué queda? ¿Tu nieta y poco más? Sí, mi nieta y los dos hermanos y otro muchacho ahí de 9 o 10 años. Y cuéntame cómo se arreglan para el colegio, si, todo lío, porque esto está muy separado de todo. Viene el autobús dos veces por la mañana y después a mediodía ya suben todos juntos. ¿Ah, sí? ¿Y a dónde va? La mañana lleva a los del instituto y después vuelve a buscar a estas olas. Madre mía. Y eso... ¿Crees que puedes seguir así mucho tiempo en un futuro? Pues no lo sé, es muy costoso, ¿eh? Claro, no, claro. Lo digo porque el señor del autobús dice, subir a Brez por un niño, empezar a poner pegas, ¿no? Pero bueno, a él le pagan por eso. Ya, sí, no, sí, lo entiendo, pero que... A él le pagan por eso, sí. Cuéntame, ¿cómo fue tu niñez? José Antonio, ¿no? Juan Manuel. ¿Cómo fue tu niñez? Bueno, aquí, pues... en el pueblo. Sí, sí, aquí en el pueblo, y yo con 9 años me mandaron a los Salesianos a Santander. Sí. Que gané un concurso de catecismo que había en Santo Toribio, un tema de catecismo, y con eso me sirvió para ir a los Salesianos a Santander. Anda. Y allí estuve 2 años y medio, no quise estudiar y...
y vine para acá. O sea que de niño, de esto de tener que estar en casa ayudando a las vacas, al monte, a cuidar cabras... Sí, hombre, con 9 años ya íbamos por ahí con las ovejas y las vacas y las cabras y lo que cuadraba. ¿Y cómo fue tus padres mandarte a Santander? Pues cosa de la maestra, como yo estudiaba bien, pero no quería, ¿entiendes? Sí. No, yo no tenía... Y nunca tuve pesares, que dicen que siempre tienes pesares de estudiar, y eso que fui minero. Ah, sí, también. Sí. En las minas de Áliva, puede Trabajé ser. En Áliva y después en Riocín. En Áliva, que lo que se extraía ahí es la blenda dorada, ¿no? La blenda caramelada, sí. Sí. Estuve 9 años en Áliva y 19 en Riocín. O sea, que aquí con ganado y tal has estado poco. Sí. Yo con 17 años ya marché a trabajar fuera. Que, bueno, y lo mismo que te ocurría a ti, le ocurría a los otros 40 o 50 niños que ibais a la escuela. Claro, cuando llegaron a una edad de 20 años... La mayoría, en cuanto llegaban a una edad que ya podían defenderse, a tirar pinos a Vizcaya, la mayoría. ¿Esa era la mayor salida de este pueblo? La mayor salida que había, sí. A Vizcaya. Sí, porque entonces por aquí no había... Había poco trabajo. Sí. Yo con 17 años fui a la ampliación del parador de Fuente D. Sí. Y después de allí ya pasé a la mina. Pero bueno, al final has echado raíces ya profundas aquí en tu pueblo y de aquí no quieres moverte ya. No, de aquí no. Yo vivo en Torrelavega normalmente, pero ahora llevo aquí 3 meses y para seguir, sí. Si no hay novedad. A la derecha tenemos a Piano, que Piano viene de... ¿De qué ese nombre? ¿De qué viene? Cipriano. Cipriano. También andabas por ahí escondido, no querías que yo os encontrara, ¿eh? Es que fuimos a las ovejas porque anda por ahí algún bicho raro, a ver si las come o... Y a la vez dimos el paseo ya para dar un paseo, que es bueno, lo acostumbramos. Pues, ¿cómo te llamo? ¿Cipriano o Piano? Me da igual, somos... Piano, que es más corto. Piano, siempre, todo el mundo me conoce por Piano. Vale, pues te voy a llamar Piano. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Mira, tenéis un pueblo precioso, impresionante, bonito... Y no voy a estar constantemente hablando con vosotros con el fondo de una calleja que no es nada bonita, ¿eh? Nos vamos a ir hacia la ermita o hacia alguna casa y allí continuamos hablando. ¿Qué os parece? Bien, vale, bien. Vale. ¿Y la niña que se llamaba? Candela. Candela, ¿tú vas a venir con nosotros? ¿Me vas a dejar que te pregunte cosas del cole y de tus amigos y amigas? ¿No quieres que hable contigo? Dile que sí. Vale, pues nos vamos, lo más cercano que tenemos aquí es la ermita, ¿no? Sí. Nos ponemos un poco donde la ermita, ¿vale? Bien. Venga, vamos allá. Bueno, pues hemos pegado un pequeño giro y ya lo que tenemos de fondo son unas rocas impresionantes, Piano. El pueblo está enclavado debajo de las mismas rocas. Sí, sí, está pegado a las rocas. Ahí hay una que ya le falta, que era ya de muchas toneladas de peso, y esa la rompieron en el 73 o por ahí, pero bueno. Aparte de otras que hay aquí en el pueblo, que ahora ya están clavadas, las han amarrado y esas ya no se mueven. ¿Pero por qué tuvieron que volarla? ¿Porque peligraba el desprendimiento y el pueblo? Porque se movía, ya amenazaba que se iba a rodar, pero era como la mayor casa que pueda haber. Si llega a arrancar, pues... Se lleva a medio pueblo. Entra por todo el pueblo, porque la dirección de ella era arrastrar el pueblo pa adelante. Pues nos vamos a ir girando, si te parece, una vez ya que hemos visto las rocas, donde está enclavado el pueblo, vamos a girarnos porque lo que tenemos al lado es una belleza pequeñita, pero impresionante y bonita. Una ermita. ¿Es ermita o es iglesia? Ermita, ¿no? Iglesia. De Santo San Cipriano. San Cipriano. Que me imagino que será el patrón de este pueblo. El patrón de este pueblo. El 15 de septiembre. 16. El 16. 16. Somos tocayos de Santo y yo. Mira, eso era la bolera. Vamos a ver. Bueno, ahí tenemos a la derecha un campo que está ya, pues, tiene verde. Está más bien para segarle que para jugar a los bolos. ¿Había afición aquí a los bolos en este pueblo? Mucha. ¿Sí? Y se quedaba muchas veces con pueblos cercanos de un domingo para otro. Y dice, para el domingo vamos a Alún, el domingo vamos a Mogrovejo. Otro día vienen los de Mogrovejo aquí. Y siempre se hacían meriendas de aquellos tiempos. Sí. Un garrafón de vino, un queso picón y lo que se podía tropar de aquella. Piano, ¿qué edad tiene usted? 68. ¿Me puedes contar de tu niñez? ¿Cómo eran las fiestas de aquí? ¿Qué comida se ponía en una casa normal y corriente? Así. Mucho potaje, que era lo que se sembraba en los campos. ¿Pero el día de la fiesta se ponía potaje? No, siempre lo que se comía... Entonces igual no llegaba al cordero, pero una buena oveja sí se comía. El día de la fiesta. El día de San Cipriano una buena oveja sí se comía. Sí.
¿Y unas navidades y un...? Bueno, nosotros nunca tuvimos necesidad. A lo mejor turrón comprado no lo teníamos, pero siempre de casa había de nueces y de avellanas y cosas que se hacía mucho turrón en casa de casero. ¿Se hacía turrón en casa aquí en este pueblo? Casero, sí. Anda. Sí. Las mujeres eran muy amañadas. Qué curioso. Sí, sí. Y ya otra preguntilla. ¿Los reyes pasaban por el pueblo este o se pasaban de largo? Aquí bueno, los niños eran muy pobres y los reyes no querían parar. Nos engañaban. Pero bueno, algo traían. Candela, ¿pasan los reyes por este pueblo? Sí. ¿Sí? ¿Y qué suelen traer? Cosas muy divertidas. ¿Cosas muy divertidas? Sí. Pues a tu abuelo no sé si le parecían muy divertidas. No, cuando yo era chico no. Oye, los niños en aquellos años, Piano, Juan Antonio, ¿teníais tiempo para jugar? ¿O había que echar arrimar el hombro en casa? ¿Había que estar cuidando ganado en el monte? Contarme cómo era la niña. Hombre, había sitio, había que buscar el tiempo para ello. Pero sí, hombre, sí se jugaba. Eran juegos de pueblo, no eran... ¿Sí? ¿Me puedes contar qué tipo de juegos? Si te acuerdas de alguno. Se jugaba mucho lo que se llamaba al calvo, que era tirar un palo para tirar un palo que tenía tres púas. Se llamaba también en alto, ponerse uno en cada piedra, y si te tocaban bajo de la piedra, otros eran la vista, que llamaban, y juegos así de... ¿Con juguetes que elaborabais vosotros? ¿Juegos comprados? ¿Ninguno? Nada, nada. Que venían las tradiciones de atrás de otros niños y señores mayores que nos enseñaban del pueblo. Oye, y el tipo de ganado que teníais aquí, tenéis la peña muy cerca, posiblemente fuera mucha oveja, mucha cabra, ¿puede ser? Sí, mucha. ¿Lo que más? Más. Cabras y ovejas, muchas. Y posiblemente a los niños y niñas lo que les tocaría era estar en la peña cuidándolas muchas horas. Para todos había marcha. Para todos había marcha. Oye, que tenéis un pueblo muy bonito, muy encuesta, pero muy bonito. ¿Os parece que ya una vez que hayamos hecho este pequeño comentario cerca de la ermita Aquí la salvación que tenemos, que el día que llueve no nos inundamos. Ya no, aquí corre el agua bien. ¿Os parece que bajemos un poco por el pueblo? Lo sí, que mande. Pues venga, vamos hacia abajo. Bueno, pues aquí los tenemos, que siguen hacia el centro del pueblo. Bueno, pues aquí tenemos a nuestros amigos acompañados de esta niña tan bonita, Candela, y de los perros, que no los dejan, a enseñarme alguna de las callejas, que aunque yo ya he cogido imágenes de alguna de ellas, siempre se me habrá quedado algo por ahí. Piano, tengo curiosidad. Bueno, yo sé, porque yo también soy de un pueblo, yo sé que esto que tenemos ahí es un seto. Sí. Esto era un cerramiento rápido y lógico aquí en estos pueblos para hacerlo eso de una manera rápida, se usaba mucho. Esto se hacía... No, era cosa rápida. Esta casa, este establo es mío. Y yo ya lo conocí así como está, pero hoy día lo haces y se puede hacer fácil. Lo que pasa es que no se hace, porque lo come la polilla. En sus tiempos lo hicieron, sería la luna, del corte, lo que sea, que ahí está sano y intacto, que ya tiene un siglo por lo menos. Madre mía, porque hay que decir que es avellano. Son tejidos de avellano. De avellano, exactamente, sí, no, sí. Revocados con estiércol de vaca. Ah, eso es lo que yo al final antes no sabía. Revocado con estiércol de vaca, y todavía hay sitios que lo tiene. Uh-huh. Ya tiene más de un siglo y ahí está. No tiene ni un pelo de polilla. Y hoy cortas un palo y te le come a la semana. Muy bien. Vamos a continuar, claro. Bueno. Ya ves, Tomás, cómo tenemos aquí las rocas pegadas a las casas. Estas en el 85 tuvieron que taladrarlas y amarrarlas ahí, van unos cables, inyectaron cemento y hicieron los muros estos porque se venían. Porque se venía encima de las casas. Se venían, claro, encima de las casas. Claro, sí, claro. Mira dónde tenemos la casa. Esta y la otra de allí. ¿Cuál otra tenemos? Esa otra. Oye, y Candela, Candela me quería enseñar algo también. A Candela, ¿qué me querías enseñar? La mano de cemento. Que hay una mano. A ver. Ah, sí, sí, claro. Claro, que no se te olvide, Candela, que debajo de la roca aquí en tu pueblo hay una mano. Y nada, ahí tenemos un cobertizo clásico de esta época, ¿no? Sí. Que sobre él también tenemos una roca. También está, aquella también está amarrada, sí. Ahí tenemos las rocas encima del mismo pueblo.
rocas que, como nos comenta Juan Manuel, están amarradas. Mira, ¿no ves todos los pernos que le metieron ahí? Sí, sí, los veo. Oye, Juan Manuel, ¿y vivís aquí tranquilos con estas rocas tan cerca? Sí, sí, ya estamos acostumbrados aquí, ¿no? Tan encima de las casas. Encima de las casas. Ya ves ahí lo que hay, la distancia que hay del tejado. Sí, oye, estoy viendo ahí en la pared un arado. ¿Eso de qué época es? Oye, ese ya que ahora que no se usa desde que empezaron los tractores y todo esto ya no se volvió. ¿Pero tiene un nombre ese arado? Romano. No sé, no tengo. De orejera no es, de orejera es más moderno, ¿no? Yo creo que es más moderno, sí. Bueno, lo vamos a dejar ahí en el aire. Sí. Bueno, otro rinconito del pueblo que nos queda, ¿vale? Vamos a ello. Vamos por allá abajo. Bueno, pues aquí tienen una de las pendientes que tiene el pueblo. Yo antes lo decía a estos veteranos. Mira, qué cantero sabía aquí cómo ha plomado. Cómo sacaba el plomo en la esquina. La esquina muy mal, ¿no? Empezamos muy abajo, luego iban saliendo. Oye, pues eso está muy fácil para que se venga abajo, ¿no? No, ya, siempre lo conocimos así. ¿Sí? Madre mía. Bueno, pues aquí los tenemos entrando por una calleja estrecha, 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 que no puede ser más. El Callejo Lipe, le llamaban este siempre. Callejo Lipe. El Callejo Lipe, sí, es que aquí vivía uno que se llamaba Felipe. Bueno, pues aquí los tenemos bajando por este pequeño callejo, el Callejo Lipe. Ya no se me olvida a mí. Candela, ¿tú te conoces estos callejos bien? ¿Sí? ¿Un día, una noche, no te perderás por aquí, por estos callejos? No. No. ¿Te gusta el pueblo? Mírame, mírame. ¿Te gusta el pueblo? Sí. ¿Y tú piensas vivir aquí siempre? ¿Sí? Sí. ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! Ojalá. Yo voy a venir todos los años y te voy a buscar a ver si es verdad que estás aquí, ¿eh? Mira, Tomás, dice, esto es una... Era una vana, normalmente la usaban para arrastrar la piedra cuando había alguna construcción. Un vasnón se llama esto. Vasnón, sí. Y después ya le pusieron esto, esto era ya para pasarle en los prados, para las toperas y para el abono y eso. Sí. Estas... Que abasnaba el alambre para las rateras de los topos. Esta, con estas herramientas, gracias a Dios, las fincas que están muy encuestas se podían mantener limpias, ¿no? Claro, claro. Pues muy bien. Esto es la escuela que tenemos ahora, la actualmente, lo que pasa es que ya no hay críos, pero bueno, esa es la escuela que hay ahora. Sí, que está reformada. ¿Y ahora para qué se utiliza? Nada, está cerrada, no hay nada en ella. Y en esta es en la que ibais 30 y tantos, 40 niños hace 50 años. Sí, sí. Bueno, pues ya no me queda tiempo para más. Aquí tenemos dos vecinos del pueblo que me han dejado tomar esta imagen. Buenas tardes. Buenas tardes. El lugar no puede ser, como digo, más bonito. Y ya con esta imagen decimos adiós a este bonito pueblo. Bueno, pues nada, como digo siempre, sin tiempo para más, porque el tiempo es muy corto, tengo que despedirme. Creo que he estado en uno de los rincones más bonitos de Cantabria. Todos son muy bonitos, pero el encanto de estas casas, de estas callejas, de estas paredes, es muy difícil localizarle por otros pueblos. Las dos personas que me presentó Tete para que me acompañaran, impresionante, de amables y simpáticos. Nada, no puedo decir ya nada más porque, como digo, se nos acaba el tiempo. Desde aquí, con el pueblo de Brez a mis espaldas, les digo adiós y les emplazo al lunes de la semana próxima. Así que hasta entonces.